Lifestyle. Local news. Important information. Your only English radio show in Cabo. Radio Diferente presents Matcha Spit Live. With your host, Mark J. Mark J. Entonces, somos aquí y vamos a hacer algo especial porque normalmente no hablo en español, hablo todo en inglés, pero voy a hacer en español ahorita. Estoy con Poncho. Poncho Varitas. Poncho Varitas, que él es el presidente de Sabor a Cabo. Sí, así es. ¿Qué pasó con esta primera edición del Beer Fest? Está totalmente diferente que ustedes hacen antes. No, sí, hemos hecho varias ediciones de Beer Fest y hemos tenido afortunadamente mucho éxito. Y esta ocasión pretendemos rebasar todas las expectativas que hemos tenido, porque como son 3 días, creemos que vamos a tener alrededor de unas 12.000, 13.000 personas. Los años anteriores tuvimos 6.500 y 4.000. Entonces hemos ido creciendo afortunadamente. El evento cada vez es más fuerte y fortalece de una manera importante lo que es la marca Sabor a Cabo. Y en el caso de nuestro, Las Varitas, estamos participando ahorita con el tequila Las Varitas y con un full bar para todos, para que todos disfruten de esta noche mágica que es el segundo día de Beer Fest. Entonces el Beer Fest es cervezas, tequilas y mezcales. Exactamente. Y comida. Claro que sí. ¿No? Y hay mucha gente y está muy como, ¿cómo dice? It's nice, ¿no? Está padre, muy padre, muy, muy amical, ¿no? Muy como familia. Muy ambiental. Y ahí puedes ver familias caminando, turistas, locales. El Beer Fest es cada vez un evento que se posiciona más aquí en Los Cabos. Creo que con esta edición se va a fortalecer más y cada vez nos pondrá nuevas metas. ¿Es la primera edición del Beer Fest? No. Es la tercera edición del Beer Fest. ¿Y antes cuándo fue? ¿Está aquí también? Fue en el estacionamiento del Pabellón Cultural, después fue en la Plaza del Pescador y ahorita es aquí. Ahorita está aquí. En la Marina de Cabo San Lucas, sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es como el origen de Sabor a Cabo, es la promoción de la gastronomía. En el caso del Beer Fest, que se une a Sabor a Cabo, a la marca Sabor a Cabo, tiene la finalidad de promocionar las cervezas artesanales de todo México, Sudamérica y Estados Unidos. Porque si bien sabemos, la cerveza artesanal pues está haciendo ahorita un boom en todo México y en Estados Unidos. Porque siempre las cervezas, los grandes monopolios pues han estado invadiendo el mercado. Y ahorita hay una nueva disposición, un nuevo gusto por la cerveza artesanal, por ir al orgánico, por ir a cuestiones más naturales. Entonces te invitamos ahorita en San Lucas, en la Marina, para el Beer Fest. Voy a probar esta cervecita. No, es un tequila. ¡Ey, es tequila! No puedo ver bien ahorita. Estás en los reflectores de Las Varitas, es un espectáculo permanente. Saludos.